Yo salí en televisión, me acuerdo que había gente de La Bañeza, la ciudad que trabajo, el de un taller, por ejemplo, que ahora ya está cerrado, se jubiló, me parece, que me veía en la 2 de Televisión Española, en la programación regional, porque yo iba de tertuliana en un programa que se llamaba Vivir Castilla y León por las mañanas, una desconexión territorial. Y, o sea, yo era colaborador televisivo de estos que salen en las programas de televisión. Y era el que iba mendigándole por la puerta de su negocio pidiéndole 1.000 pesetas pues para las fiestas, para el extra, porque pusiera un pequeño anuncio de publicidad del taller. Esto es la riqueza en España, o sea, pero la gente normalmente es pobre. O sea, aunque no se atreva a decirlo, el 2/3 de la población española es pobre. No llega a fin de mes. Pero esto ha pasado siempre y pasará más, porque ahora ya no llega ni para comprar los alimentos básicos. Que habían aumentado la venta de marcas blancas, porque claro, ya la gente no tiene para comprar. Hicieron incluso las marcas, a las primeras marcas, una publicidad para ensalzar. Pero claro, la gente va a lo barato. Va a lo barato porque estamos como en Cuba, como en Venezuela. Bueno, ¿quién nos gobierna? El comunismo. O sea, desde que entró Podemos en la Moncloa. Pero bueno, engañaron a la gente diciéndole derechos. O derechas, y entonces nosotros derechos, pero tú pagabas más. O sea, llegar ellos y pagaste más luz, y más impuestos, más caro todo. No podías ya encender la calefacción de la gente, enciende la estufa en invierno unas horas. Y todos los años en invierno, un montón de noticias de muertos por monóxido de carbono porque la gente tiene que encender fuego en casa. O pone una estufita eléctrica y se quema el. ¿Quién se quema normalmente? ¿Dónde están los incendios? En las casas pobres, pues. ¿Dónde muere la gente asfixiada por monóxido de carbono? Pues en las casas pobres. Y esto ocurre cada. Lo que pasa es que la gente de la casa para adentro, o sea, lo que pasa en casa no lo sabe nadie. Hay gente que come lo más barato y luego intenta llevar una camisa del Primark. Las mías son del Carrefour. Son las más baratas que he encontrado. Yo pagar más de 12, 14 euros por un pantalón. Es que no puedo, o sea, o por una camisa, tienes que ir a buscar en las rebajas de febrero, a ver si hay una segunda rebajas, lo más barato para poder tirar a fin de mes. Pero la gente de puertas para afuera no quiere aparentar de que es pobre, porque todos que intentamos aparentar en internet que, oh, que somos ricos, que nos van bien, decían, y además la gente es ignorante. Bueno, vota lo que vota, ¿no? Y. O sea, vota a quien le sube los impuestos, vota a quien le encarceló en casa, vota a quien le inyectó algo que le mataba, vota, o sea, vota. Pero bueno, es que viene, hostia, el fascismo, es que viene la ultraderecha, dicen. Vete al médico, listas de espera, equipamiento de material. Pero bueno, para ellos no, o sea, para ellos no falta de nada. ¿Tú ves los trajes que lleva la vicepresidenta primera del gobierno de Sumar, la escisión de Podemos o la nueva creación de partido? O sea, esa gente de primeras marcas no va con unos vaqueros ni ropa modesta, no. Pedro Sánchez, unos trajes que deben valer lo que cobro yo en todo el mes. O sea, y luego se dicen de gente obrera, de clase. Bueno, había uno, Felipe González, que llevaba una chaqueta de pana para aparentar los mítines, ¿no? Luego le vimos en un yate, ¿no? Con una. Nueva mujer, porque la primera la dejó, no sé qué, se divorciaron. Bueno, esto es España, el país de las apariencias. Y claro, a los inmigrantes ilegales que vienen, si te buscan piso, el gobierno vasco te quita 100 euros de los 1.200 que te da en concepto de alquiler, y tú tienes 1.200 euros al mes sin hacer nada, sin trabajar, y dices, coño, estos viven en Jauja, pero la gente esta que viene de fuera no sabe que los que estamos aquí, igual ganamos 500 euros al mes. Y que nos quita el gobierno 300. Yo sí, yo, a ver, dicen que soy racista porque ahora voto a Vox, pero yo siempre he votado PSOE y, bueno, hasta que me di cuenta de lo que era, pues, Podemos. Yo era comunista, yo era republicano, yo era de Izquierda Unida y fui candidato a concejal. Hasta que abrí los ojos y me di cuenta, me tuve que pagar el tortazo, pero bueno, hay gente lista que aprende y gente que no ve en toda su puñetera vida, ¿no? Y yo vi lo que pasaba, o sea, vi cómo nos explotaban a los. Porque yo siempre decía, joder, diezmos y primicias. O sea, yo cuando estudiaba historia, la gente estudiar, a mí me gustaba historia, estudiar en sociales y demás. Y decías, joder, diezmos y primicias. El señor feudal, aquel, qué malo era, que se llamaba la décima parte de la cosecha. Y veías las películas estas de, yo qué sé, de Robin Hood,
Robin de Locksley, no sé qué, y veías el castillo. Y decías, qué hijo puta, el cabrón, aquel caballero medieval, el que va al caballo, que le quita al pobre agricultor que está trabajando toda la puñetera vida en el campo la décima parte de su cosecha, por protegerle. Ahora viene el gobierno y te quita el 40 y tantos%. 4 veces más o 5 veces más. Fíjate lo que hemos evolucionado desde la época medieval. Derecho de pernada ya te dan a ti por detrás y ya de sobra con los impuestos que te mete el gobierno. Que luego pagan. Como no recaudaba suficiente, pusieron las zonas 30. Como. A ver, era irrisorio ir a 50 por algunas ciudades. Pues todavía metieron a la zona 30, había que recaudar. Porque también el alcalde tiene que cobrar mínimo 3.000 euros al mes. O sea, si todos los demás cobran 1.000, el alcalde tiene que. 3.000 o 6.000. Ya, ahí los hay 8.000. O sea. Y como ellos no pagan zona azul, ellos no piensas que pagan impuestos como tú. Tú eres el minundito. Aquí los gilipollas somos los de abajo. El alcalde tiene el pase de hora gratis y él no paga por aparcar en la calle como te cobra a ti. Y a ellos no les ponen las multas de tráfico. Bueno, pues os estaba diciendo, inventaron esto de la zona 30 para multarte, para recaudar más. Igual que inventaron los radares de tramo o mil milongas más. Ah, y quitaron lo de, o sea, a la Dirección General de Tráfico. Yo pensaba que aquello servía para, velaba por la seguridad de los conductores. Y quitaron un. Algo que te podía salvar la vida, o sea, algo que te podía salvar la vida. Y lo quitaron, que eran las normas para adelantamiento. Para recaudar las multas, para cobrar las de tramo y no se las recurrieran. O sea, les importaba una puta mierda que muriera la gente en accidentes de tráfico y que se estrellara más. O sea, esto, literalmente, lo que acabo de decir. Con tal de recibir dinero ellos para el gobierno. Llegamos a esa degeneración y eso ya era por 2020, por ahí. No, 2022, 2023, no sé cuándo hicieron aquella norma. En fin, y la gente que votaba aquel gobierno, qué vergüenza. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.